Hola, bienvenidos a un episodio más del vlog. En esta ocasión estoy de nuevo en el parque de Cerro Dos Conejos en Romero de Terreros. Y este será un episodio de drones sin drones. La razón es muy sencilla. Esta semana no tuve ninguna sesión de fotografía ni video. No he volado nada. De hecho estuve toda la semana trabajando en el proyecto de la revista que les comenté que también tengo. Tuvimos por ahí un tema de cierre y revisar algunas cuestiones, entonces tuve mucho trabajo con eso, pero bueno, aquí estamos. Y también quiero aprovechar, recordarán que les comenté en el episodio anterior que iba a comprar una cámara, la 70D. Entonces, en lo que compro la cámara, desempolvé la cámara con la que estoy grabando ahorita y me encontré un viejo video que es el que voy a poner en el intro del podcast, y quiero aprovechar para hablar un poquito, bueno, no sé cuánto tiempo me tome, pero para hablar sobre temas de seguridad y como que hablar un poquito más de drones en el blog. Como vieron en el intro, pues bueno, fue un choque. Esta cámara con la que estoy grabando, les voy a poner una foto, es una cámara de video muy vieja, yo creo que tengo como unos 8 años con ella, y la desempolvé, pues bueno, como les comenté, para el blog. Pero cuando compré el primer dron que usé ya así como en forma, que fue un Phantom 2, se me hizo muy fácil imprimir una base en 3D, poner la cámara y echar a volar el dron para grabar. Lo hice porque, bueno, pues compré el Phantom 2, que no traía cámara, no traía gimbal, no traía nada. Y yo no tenía en ese entonces una GoPro y yo quería tomar fotos y videos para ver la ciudad desde arriba. Entonces se me hizo fácil ponerle esta cámara, echarlo a volar. Y bueno, al final logré hacer algunos vuelos. El video que vieron fue el último que hice con la cámara puesta en el dron, porque me di cuenta que no era una muy buena idea. La cámara pesa mucho, desestabilizaba el vuelo y acabó en el choque que vieron. ¿Por qué les comento esto? Porque en uno de los grupos que participo tuvimos una discusión medio acalorada esta semana respecto al equipo, la seguridad y qué tanto es responsabilidad del operador o del piloto, como quieran llamarlo, y qué tanto es responsabilidad del dron. En aquel entonces, te estoy hablando aproximadamente 2 años y medio, yo creo que la responsabilidad de un accidente era 50% culpa del equipo y 50% culpa del operador. Ese Phantom 2 que tuve, lo choqué, bueno, no lo choqué ninguna vez, pero se me cayó una, dos, tres, cuando menos, así que caídas fuertes, 3 veces. Una en Paseo de la Reforma. Van a ver el video al final de este clip. Si quieren ahorrarse toda la historia, adelántenle y lo van a ver. Otra vez se me cayó bajando de Torre Virreyes. En esos dos choques tuve que cambiarle el shell, se me rompió la brújula, tuve que cambiar el landing gear o las patitas, como le quieran llamar. La brújula, el GPS, digo, fueron accidentes realmente fuertes, que pues tuve que trabajar un buen rato para poder reparar el equipo. Aparte de eso, tuve otros accidentes. Se me estrelló contra árboles cualquier cantidad de veces. Pero muchos de esos errores o muchos de esos accidentes eran culpa mía, pero también gran parte eran por el equipo. No es que fueran equipos malos, pero eran equipos no muy estables. Cuando cambié del Phantom 2 al Phantom 3, noté un mundo de diferencia, y la tercera generación de los Phantoms ya es una plataforma sumamente estable. De hecho, el Phantom 3 Pro, con el que vuelo regularmente, tengo más de 1 año y medio con él. Les he comentado que ya tengo muchísimos ciclos de cargas y es tan estable que no he tenido necesidad de cambiar las hélices. No he tenido ni siquiera una mala estacionada. Entonces han evolucionado bastante, y bueno, ni hablar de los nuevos equipos como son el Phantom 4 o el Mavic. Y a dónde quiero llegar con este tema es que justamente en la semana la discusión iba con un chavo
que sacó su equipo y no sabía ni siquiera dónde se ponía la SD del equipo. Hoy día el 98% de los accidentes son causados por un mal uso del equipo, y una de las razones por las que pasa esa es que tanto los distribuidores, los vendedores, como el mismo DJI, y perdón que hable solo de DJI, pero es la marca líder y todo mundo tiene un Phantom o quiere comprarse un Phantom o un Inspire. Pero lo que pasa es que nos hacen creer que son equipos ready to fly, que lo sacas de la caja, lo prendes y lo echas a volar. Y aunque en realidad sí es así, no es tan sencillo. Es bien importante leer el manual de uso. Yo siempre uso una frase que dice: macho que se respeta no lee el manual. Pero es muy diferente no leer el manual de un iPhone o de un PlayStation o de una televisión o de cualquier otro gadget que compren a no leer el manual de un Phantom o de un dron. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que están en juego. Primero, la inversión. Son equipos, pensando en un Phantom 4 de arriba de 25 mil pesos, que, pues bueno, a lo mejor habrá quien le sobre 25 mil pesos y si lo choca no pasa nada. Pero no solo es el hecho de chocarlo, es que pueden chocarlo y pueden causar un accidente más grande. Y la gente en serio lo compra, lo saca de la caja y lo echa a volar y no tiene idea de toda la tecnología que hay alrededor de ellos, que es necesario conocerla. Todos los días leo comentarios de: oigan, es que se le prendieron dos foquitos rojos y uno amarillo, ¿qué significa? Lean el manual, ahí viene. Es que estaba volando y de repente creo que se me desconectó, pero no sé si estaba regresando a casa. Y entonces hay una serie de cuestiones que, conociendo el manual y sabiendo qué significa todas las señales que nos da el equipo, podemos evitar una gran cantidad de accidentes y riesgos. Entonces la primera cuestión es: lean los manuales, y aunque son equipos ready to fly, prepárense, estudien un poquito, investiguen, vean videos en YouTube, lean al respecto. La idea de los tips que voy a empezar a publicar, pues es justamente compartir un poco del conocimiento. Ni soy el experto número uno en drones, pero bueno, pues tengo algún tiempo volando, más de 2 años y medio, y pues creo que es muy útil compartir el conocimiento y la experiencia, sobre todo porque cada día se están volviendo más populares los drones. Es más fácil conseguir uno, se están volviendo económicos, accesibles. No falta mucho para que los empiecen a vender hasta en el Superama. Entonces, bueno, pues creo que hay que concientizar a la gente respecto al uso y la responsabilidad. Ustedes disculpen, ya se me cansó la mano. Y la responsabilidad que va de la mano de manejar un dron. También creo que es muy importante responsabilizar, o que los vendedores se responsabilicen y le hagan ver a la gente que, aunque son equipos ready to fly, no es tan sencillo como sacarlo de la caja, prenderlo, cargar las baterías y echarlos a volar. Es muy importante enseñarle a la gente qué significan las señales que nos da el equipo a través de las luces, en la pantalla, todos los mensajes de error que podemos tener, cómo cargar las baterías, o sea, toda esa información extra que, pues, hoy día no se está entregando. Y otra cosa que también es bien importante, ya para dar por terminada esta primera sesión, es: pregunten. No pasa nada, no todos nacimos sabiendo, eso me queda claro. Cuando yo empecé en esto de los drones tenía cualquier cantidad de dudas, pero preguntando, investigando, viendo videos en YouTube, hay muchísimas páginas donde se encuentra mucha información. Entonces no tengan miedo a preguntar, todos hemos pasado por esa curva de aprendizaje, pero la información ahí está. De verdad, YouTube y Google son una fuente inagotable de conocimiento a nuestras manos, que sabiéndolo utilizar puede ser de mucha ayuda. Y otra cosa bien importante: el idioma no es una limitante. No importa que no hablen inglés. En uno de los primeros accidentes que tuve, mi equipo aterrizó de cabeza en una superficie como de grava y se le metió unas piedritas al motor. Lo pude arreglar viendo un video de un cuate alemán que es muy famoso, que se llama Arthur Conze. No tengo idea de qué estaba hablando el cuate,
pero estaba explicando el video y fui siguiendo paso por paso viendo el video para poder desarmar los motores, limpiarlos, cambiar todas las piezas, asegurarme de que no quedaba una sola piedrita dentro y volverlo a armar. Y yo no hablo absolutamente nada de alemán. Entonces, de verdad, en muchos casos el idioma no es una limitante, así que de verdad aprovechen YouTube. Y bueno, pues ahora estoy en el CNA, que de hecho fue de los primeros lugares donde vine a grabar. Recién tuve el primer Phantom. Voy a ver si encuentro el primer video que grabé, que fue aquí. Imagínense, en aquel entonces, digo, tampoco es que hayan pasado como 10 años, fue hace 2 años y medio, pero podía despegar el dron de aquí y volarlo, cosa que hoy día seguramente será imposible. Y fue justo en esta grava donde aterricé de cabeza y se le atoró el motor. Pero bueno, lo que les quería platicar ahora es que finalmente tuve oportunidad de hacer público el desarrollo que les he comentado en un par de ocasiones, en el cual estuve trabajando. Se llama Stock Aéreo y la intención es poder vender el material aéreo que tengo de stock. Es muy común que me pidan tomas que ven en YouTube acerca de las más comunes son Paseo de la Reforma y en Santa Fe. Entonces, bueno, tengo mucho material y decidí ponerlo a la venta. Estoy haciendo pequeños clips de 30, 40 segundos, 50 segundos. Y es una plataforma muy sencilla de comercio electrónico en el cual la gente puede registrarse, ver los clips en ese momento, decidir cuál comprar, realizar un pago a través de PayPal y descargar al instante el clip. Y de esta manera nos ahorramos el proceso de que me mandaban un mail, revisábamos las tomas, se las mandaban, era una bronca pagarme. Y bueno, estoy como que optimizando todo el proceso. Y la parte interesante de esto es que estoy haciendo, o mejor dicho, la plataforma me permite crear una especie de marketplace donde la gente puede registrarse, donde otros pilotos de drones pueden registrarse y subir también su material aéreo para venderlo. Entonces yo ya tengo toda la plataforma instalada y lo que estoy haciendo es, pues bueno, darles la oportunidad de que vendan su material, crear una base de datos interesante con material aéreo y poder venderlo de manera sencilla. La página se llama Stock Aéreo, www.stockaéreo.com. Inicialmente solo vamos a vender clips de video, pero está desarrollada para que también se puedan comprar fotografías, porque también me piden muchas fotografías. Entonces, bueno, pues como les comenté, este fue el blog de drones sin drones. Lo voy a dar por terminado por aquí. Es sábado, ya es algo tarde, deben ser como las 3 de la tarde. Y las fechas, pues bueno, tengo otra comida con unos amigos, así que voy a la comida. Mañana dedicaré el día a editar el video. Y pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan episodio con episodio, que nos dejen sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, etcétera. Recuerden, pulgar arriba a los videos, es de mucha ayuda, y suscríbanse al canal. Por hoy es todo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.